Es correcto, Nico, aquí en Paramaribo, en la capital de Surinam, son las 18 horas con 50 minutos, es decir, 3 horas más del centro del país, del centro de México, así que ya empieza a oscurecer. Nosotros hace un par de horas que aterrizamos y la selección mexicana alrededor de las 12, 11 de la noche, tiempo local, estará aterrizando aquí en Paramaribo. Te comento rápidamente quiénes son los que se quedaron, porque viajaron solamente 20 futbolistas, ya lo había anticipado Diego Coca, que no lo harían el viaje todos. Entonces, los que se quedan son César Montes, Edson Álvarez, Luis Romo, Raúl Jiménez, Orbelín Pineda, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Luis Chávez, Jorge Sánchez, Henry Martín, Irving Lozano y Jesús Gallardo. Todos estos se quedaron en el Centro Alto Rendimiento de la Ciudad de México haciendo pues trabajos regenerativos. Algunos venían ya con pues un desgaste físico importante y otros, bueno, pues de alguna manera no estaban considerados para este partido. El duelo ante Jamaica, que será el día domingo, es cuando ya seguramente veamos lo más cercano al once estelar de Diego Coca, entendiendo que el proceso apenas comienza. Quienes ya están aquí son Santi Jiménez y también Eric Gutiérrez. Curiosamente, al tratarse de un país, en este caso Surinam, que hace algunos años fue colonia neerlandesa, colonia holandesa, hay vuelos directos de los Países Bajos hacia acá. Entonces, bueno, eso les facilitó que pudieran bajar directamente desde Ámsterdam hasta aquí Surinam. Ellos llegaron aproximadamente a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, tiempo local. Así que los dos primeros futbolistas que ya reportaron son estos dos, que seguramente tendrán minutos. Y hablando de Santi Jiménez, Nico, apareció en una portada, tal cual, como portada y muy grandota Santi Jiménez, en un diario portugués. Interesa mucho al Benfica. Preguntábamos, ¿no?, al entorno cercano a Santi Jiménez, nos decía el jugador se quiere quedar, está feliz de la vida en Feyenoord, no quiere salir a corto plazo, la gente lo está queriendo, están por ganar el título en la Eredivisie, están compitiendo en Europa League, así que se quiere quedar Santi Jiménez en Feyenoord. Evidentemente, esto involucra negociaciones y lo que pueda decir Feyenoord, lo que pueda decir el Benfica, pero el plan de Santi Jiménez es muy centrado, muy aterrizado y decir calma, estoy teniendo un buen semestre desde que llegué, pero vamos paso a paso y no empezar a saltar y a voltear a ver a otras ligas y otros equipos, sino consolidarse en Feyenoord, tener éxito ahí y por qué no después incluso buscar un equipo todavía más importante del Benfica, hablando de que Benfica hoy, bueno, pues está donde está en la Champions League.